Atención, última hora. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela condenan arremetida en el que resultó herido Donald Trump en Pensilvania. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos. El mandatario venezolano deseó salud y larga vida a su adversario y ex jefe de gobierno de Estados Unidos. El candidato opositor Edmundo González Urrutia hizo votos porque la política quede atrás en el mundo. O sea, este tipo de actos, ¿no? El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y los líderes de la oposición a su gobierno, el candidato Edmundo González Urrutia y la dirigente María Corina Machado, condenaron la arremetida del sábado contra el exmandatario y aspirante a la Casa Blanca en Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania. La noche de este sábado, Maduro calificó el incidente como un atentado durante un acto de campaña en Guaraca, en el estado central de Carabobo, y deseó su recuperación. Maduro mencionó que si bien Trump y él han sido adversarios, le deseaba salud y larga vida, repudió ese atentado. Yo también fui víctima de un atentado y de 100 intentos, dijo. Así fue como dijo. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ricardo Albacete Vidal, Carla. Una situación absolutamente lamentable. Lo vimos en Cuba y acá en Venezuela sigue igual o peor. Claro, están temerosos con lo que muestra la oposición en esas concentraciones que hace María Corina Machado y Edmundo González, el candidato precisamente opositor, y pues se desesperan y hacen persecuciones y arrecian toda esa represión. Y pues lo que han dicho precisamente sobre esta nueva acción del régimen es que la han calificado como una arbitrariedad inaceptable, y además responsabilizaron, por supuesto, al régimen de Nicolás Maduro por esa represión y el hostigamiento contra quienes piensan diferente. Luis Laya, con la noticia. Buen día, Luis. Hola, muy buenos días para ustedes y todos quienes sintonizan a esta hora NTN 24. Efectivamente, pues ha sido denunciada esta nueva detención que se llevó a cabo este jueves acá en la ciudad de Caracas, según informó el propio abogado Omar Moratosta, quien señaló que el empresario Ricardo Albacete Vidal no solamente fue detenido, sino que además el miércoles fue allanada la vivienda en el estado Táchira, en donde él recibió y hospedó a María Corina Machado durante su gira en esa entidad. Pero ayer jueves fueron allanadas también pues una empresa y otras propiedades de este empresario, y fue detenido él acá en la ciudad de Caracas. Una nueva detención que califican de arbitraria, una nueva detención que se suma a este patrón de persecución que han venido denunciando durante la campaña, de la que han sido víctimas no solamente personas que han prestado servicio de hospedaje, de atención, de alimentación, incluso pues de forma comercial, a María Corina Machado o al propio candidato Edmundo González Urrutia, también a otros dirigentes políticos, sino que además también han sido víctimas de esto, pues dirigentes, miembros de los distintos partidos y del comando con Venezuela, comando de María Corina Machado. Lo cierto es que es una situación que se ha venido incrementando y que ha sido sostenida durante lo que va de campaña y de la que se han venido quejando, denunciando y rechazando los dirigentes políticos. Pero veamos la publicación de Omar Moratosta, abogado, quien señalaba que además el empresario está desaparecido, pues aunque fueron a distintas dependencias policiales, no han dado con su paradero. Veamos. El empresario Ricardo Albacete Vidal, perseguido por dar albergue en su casa a María Corina Machado en Táchira, le allanaron su empresa y propiedades hoy en el interior. Fue detenido arbitrariamente esta tarde en el CCS. A esta hora en Sevin Helicoide y PNB no hay información desaparecido. Y justamente sobre todas estas arbitrariedades, situaciones irregulares, se pronunció este jueves la Conferencia Episcopal Venezolana. La máxima instancia eclesiástica en Venezuela ha pedido al Consejo Nacional Electoral que se rija por las normas de la Constitución, que haga valer los derechos de los ciudadanos y sobre todo que haga este proceso electoral, campaña y lo que quedan, estos 16 días que quedan hasta la elección, pues de la forma más legal y limpia, como está establecido en las normas. Y es que señalan que todo esto que se ha venido dando en el ambiente político, detenciones, persecuciones, hostigamientos, ha sido no solamente ilegal, sino también desleal. Escuchemos a la Iglesia
venezolanos y lo que opinan sobre estas elecciones y los llamados que han hecho a los ciudadanos, a la Fuerza Armada y al propio Consejo Nacional Electoral. Este es un proceso electoral atípico en el que no hay igualdad de oportunidades para todos. Es necesario para la paz ciudadana que cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos necesarios para las concentraciones y la libertad de movimiento de candidatos con opciones diversas a la opción gubernamental. La Iglesia Católica Venezolana denunció y lamentó el ventajismo con que se ha vivido la campaña electoral de cara a la presidencial del 28 de julio. Rechazan la persecución y la criminalización de la política. Por eso han llamado al Consejo Nacional Electoral a ser imparcial y a garantizar un proceso en el que se respete la voluntad de los ciudadanos. Es hora que ejerza su autonomía e independencia como uno de los poderes del Estado y vele por un acto electoral ajustado a la Constitución Nacional y normas electorales. Por esto han señalado que es importantísima la participación. Piden al pueblo ejercer un voto consciente, libre y responsable para cambiar la crisis que hoy vive el país. Desde la Iglesia llaman a los ciudadanos a votar masivamente y derrotar la abstención. Y creo que en este momento, más que nunca, diría yo, el pueblo venezolano está consciente de que el 28 de julio tiene una gran oportunidad para revertir esta situación, para cambiar esta situación. Hemos visto durante mucho tiempo, ciertamente, que el pueblo cada vez va perdiendo más espacio y lo gana siempre el régimen. Entonces, en este ámbito, estamos llamando a la participación. El voto asume así una importancia vital en la realidad actual que vivimos. Solo venciendo el abstencionismo y la apatía política, podremos avanzar en la reconstrucción del país. Además, se han dirigido también a la Fuerza Armada Nacional, la cual señalan debe hacer valer los derechos políticos de los ciudadanos, garantizar la paz y hacer que se respeten los resultados de la elección. La Constitución Nacional les permite votar en los comicios electorales, mas su misión consiste en servir al pueblo soberano, respetando y haciendo respetar la voluntad popular expresada en el voto y garantizando el orden y la paz en todo el territorio nacional. Desde la plataforma unitaria y sectores políticos de oposición en Venezuela han pedido el cese de este hostigamiento. Han también en repetidas oportunidades llamado a diálogo, han pedido a terceros países, organismos internacionales que vigilen la situación en Venezuela. Y es que todo esto opaca, empaña un poco el ambiente y el clima electoral de cara a la presidencial, para la cual ya solamente quedan 16 días. Esa es la situación desde Venezuela, es la información que tenemos desde la capital, desde Caracas, y con ella volvemos al estudio. Que tengan muy feliz día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.